Buenas. Bueno, mi nombre es Julián Pérez Pérez. Aquí estamos en la parcela número 3, en Cantón Las Mesas, Comunidad Las Mesas, Joaquín López y López. Comencé este proyecto en 1987 a una primera capacitación con Confra. Pues sí que en las capacitaciones me dijeron que ya fuéramos dejando el químico, que si seguíamos envenenándolos nuestro cuerpo, íbamos a envenenar nuestra familia. Donde me di cuenta que el campesino no debía de vivir solamente de maíz y frijol y maicillo, sino que el campesino necesita otras clases de alimentación. Digo, así como yo me fui preparando poco a poco, sembrando naranja, sembrando mis palos de papayo, mandarina, guineo, yuca, camote, zapote, piña, cocos y un sinfín de cositas para la alimentación para nuestra familia. También el ahorro que uno tiene, ¿verdad? Si yo antes gastaba 5.000 pesos para hacer una manzana, ahora gasto $100 para cultivar 4 manzanas. Hasta la época que estoy, donde ya cuento con 4 manzanas y media, ya tierra fértil, ¿verdad? Tierra fértil quiere decir que yo puedo sembrar lo que yo quiera y ya cosecho lo que yo quiera. Los químicos, oleares químicos, abonos químicos, ya no. Pero tengo mi propio taller. Que del mismo abono, ¿qué hago? Saco el foliar, porque si yo utilizo de la misma sonpopina que el sonpopo echa, hago el abono. Es lo mejor que puede existir. Y yo le puedo probar a cualquier técnico, cualquier ingeniero que no me crea ese foliar. Y yo se lo garantizo que sí. Es bueno. Antes trabajé muchísimo, pero ahora trabajo menos y cosecho más. El cultivo, mi maíz es más caro porque yo vendo maíz criollo de semilla. Vendo a $100 el quintal, a dólar la libra. El cruce que yo le hago, bien favorable, ¿verdad? Si voy a sembrar 20 libras de maíz, pongo dos de rocamel, dos de Santa Rosa y dos de mi maíz. Y ya cuando yo voy sembrando, allí me van haciendo una mata. Y ya cuando está el poli se pegan la cruzada, ¿verdad? Bien, bien favorable. Y si yo quiero clasificar mi maicito, solo le cuento las hojas, ¿verdad? A una mata, si la mata tiene 16 hojas, tiene 16 carreras la mazorca. Jocotes de azucarón, y hay nances arriba y naranja. Esta señora me dice: mira, Julián, tengo ceniza, pero quiero yuca. ¿Cómo no? Y le llevo la yuca y yo traigo la ceniza. Hace cambio. Claro. O viene otro campesino: mira, Julián, yo quiero naranja, aquí está un queso. Y así la vamos pasando feliz de la vida. Un hijo mayor que tenía me decía que estaba loco también, porque me decía que estaba loco porque lo molestaba mucho, porque íbamos a río a recoger hojas y tenderle a la parcela. Ahora no me dicen loco. Hay unos que me ponen el ingeniero campesino, otro es el agrónomo campesino, vamos donde el agrónomo campesino. Ya hay como unos 14 campesinos que ya algunos llevan 2 años, 3 años, ya están en la lucha. Mira, antes todos me regalaban el pupú de vaca y no me lo regalan. Ya lo están utilizando y es que ya va yendo un cambio. Ahora el pupú de vaca ya tengo que ir a comprar retirado. ¿Qué es? El racimo de guineo, me quedo. Cuando el campesino tenga ya su propio maíz criollo y tenga sus semillas criollas, entonces este campesino ya puede hablar de soberanía alimentaria, ¿verdad? Al hablar de soberanía alimentaria es como ahorita estoy yo, que yo les puedo decir a los cuatro vientos que tengo soberanía alimentaria. Si yo cuido la tierra me va a cuidar a mí, ¿verdad? Pero si yo no cuido la tierra no me va a cuidar a mí. Me va a abandonar y me va a morir de hambre, ¿verdad? Así es que esto hay que ponerse uno las pilas referente a esto.